Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En Tu Cocina con el chef Jorge Enrique Martínez. Hoy nuevamente tenemos un invitado muy especial que es Johnny Aguilera. Bienvenido, Johnny. Gracias, muchas gracias chef por la invitación. Y bueno, acá estamos de nuevo con unas buenas recetas que podemos hacer en casa. Claro que sí, fáciles, rápidas y ricas. Exactamente. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primero podemos comenzar por freír las tajadas para hacer la lasaña de... Ah, ok, vamos a hacer una lasaña... ¿Eh? ¿O un timbal? Un timbal, exactamente. Un timbal. Acá tenemos. Sí. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para hacer el timbal? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar plátano maduro. Sí, señor. Vamos a... carne. Listo. Vamos a tener media libra de carne. Media libra de carne. ¿La carne va a ser molida? No. Necesitamos dos tomates. Dos tomates, cebolla, orégano, dos plátanos maduros, crema de leche, cebolla morada, maíz y queso. Listo, sí. Entonces aquí ya usted me preparó la carne, ahorita les vamos a decir cómo se hace la carne. Oh, ok, perfecto. Listo, entonces cuénteme qué le voy a ir ayudando. Usted me deja la tarea y me puede ayudar a hacer una salsa. A poner las tajadas. Sí, señor. Para el timbal procedemos a cortarlas. Claro que sí. Lo llamamos lasaña porque la gente lo entiende más fácil como lasaña, pero recuerden, la lasaña lleva pasta, el otro producto o los otros productos, pasta y nuevamente el otro producto. No se llama esto, esta preparación realmente no es un timbal. Sí. Porque es de plátano, pero pues ustedes lo van a entender mucho más fácil. Cada quien le pone un nombre, el nombre que crea que... Sí, que lo crean conveniente. Exactamente. Sí, señor. Bueno, chef, si quiere me puede ayudar a... ¿Cómo sacamos las tajadas? Ah, usted me dice. Listo. Listo. Listo, y con eso usted se va con su salsa. Ok, perfecto. Listo. Entonces voy a ir haciéndolas aquí despacito. Bueno, ¿y cómo? Ajá, dígame. ¿Qué ha hecho en los últimos días? Los últimos días, bueno, he estado trabajando en eventos. Pues ahora me dedico a los eventos. Ah, bueno, lo felicito. Eso también hago yo, eventos. Me encantan los eventos. Toda la vida he vivido haciendo eventos. Es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra gastronomía, las gastronomías. Okay. Chef, ¿me ayuda como para la cebolla? Para acá? Listo. Entonces vamos a hacerlo aquí a un ladito. Okay. ¿Sabe que voy a traer otra tabla para que no nos digan que estamos haciendo contaminación cruzada? Exactamente. Entonces, por lo menos se nos va a tratar de contaminar un poquito en sabores, aunque este sabor va uno con el otro. Ok. El mezclado. Yo le voy a prestar este cuchillo, no se preocupe. Siga usted en ese cuchillo, voy a traer uno de los cuchillos que a mí me gustan también. Todos tenemos en la cocina siempre un cuchillo. Sí, usted está con el mío, con el consentido mío. Pero yo voy a buscar acá y tengo que aprovechar este otro cuchillito que tenemos acá. Entonces, eventos, todo tipo de eventos. Sí, todo tipo de eventos, estamos trabajando con matrimonios, bautizos, todo porque... y bueno, y ofreciéndole también una nueva gastronomía a las personas en cuanto al orgánico. Sí, señor. Como le había comentado, pues soy una de las personas que apoyan mucho a nuestra gente de nuestra región. Sí, claro, nuestros proveedores locales. Exactamente. Consume local, consume fresco. Totalmente, no hay nada como algo local, algo de la tierra de uno mismo. Y bueno, y proveer eso a nuestros clientes. Estamos para complacer, pero bueno, siempre con la idea de lo orgánico de verdad que yo creo que todos deberíamos trabajar mucho más con eso. Mucho más con los orgánicos, así claro. Ayudamos que a muchas personas. Claro, es que de todas maneras es lo que yo siempre digo. Cuando usted consume orgánico y está, digamos, en una ciudad pequeña o en una ciudad grande, usted le compra al proveedor que está cerca. Ese proveedor tiene que venir a la ciudad a comprar la comida para acá, la comida que va a tener, los insumos. Él, a su vez, tiene que contratar un carro, o si tiene carro, viene acá, tiene que gastar la gasolina de acá, tiene que gastar todo de acá, y eso nos ayuda a todos. Exactamente, en y ayudamos al planeta, porque debemos tomar en cuenta que el planeta cada día está... Claro que sí. A veces no llegan productos que son, que uno no sabe cuántos años y cuántos conservantes tiene. Exactamente. Y eso a nuestros niños no les hace daño. Por supuesto. Y esto es maravilloso, poder decir uno, yo consumo, conoce uno inclusive muchas veces al productor local y eso es maravilloso. Sí. Bueno, entonces ahí usted está picando cebolla. La picó bruscamente, llamémoslo así. Bruscamente. Y esa la está salteando.
¿Ahí qué estamos haciendo? Acá estamos salteando, tratando de que caramelice la cebolla. Sí, señor. Para luego agregarle la crema de leche, un poco de maíz, para hacer como bien dicen, una bechamel. Como una bechamel, sí, señor. Exactamente. Bueno, le voy a rogar que tenga cuidado un segundito que voy a pensar. Siempre tenemos que tener precaución en casa para hacer esto. El primero uno lo pone con mucho cuidado y todos los tiene que poner con cuidado. Le voy a mostrar acá para que ustedes vean. Uno desliza el plátano. Él solito se va deslizando. Voy a poner otro que yo creo que... No lo tiro. Si yo lo tiro, va a saltar el aceite y me va a quemar. Si tiene mucha agua, va a saltar. Sí. Y me voy a quemar. ¿No le ha pasado que a veces nos metemos el dedo en la... A mí sí me ha pasado, eso es muy chistoso. Uno a veces tiene un termómetro en el dedo y dice, vamos a ver cómo está el agua. ¡Tum! Y a veces me ha pasado con el aceite también. Sí, pero eso en casa sí no lo podemos intentar. Sí, porque... ustedes no lo hagan en casa. Nosotros es que siempre andamos corriendo. Los chefs tenemos, digamos... 50, 100 personas y nos toca ir moviéndonos rápido. A veces uno está tan rápido en esos momentos que ha pasado. A mí me ha pasado eso. Sí. Y pues me da risa, siempre me burlo de eso. ¿Cuántos años en la cocina, Yori? Ya 7 años desde que emprendí este sueño que pensé que, pues, nunca iba a pasar. Pero le voy a decir una cosa. Usted tiene que haber tenido ya una instrucción previa con la familia o algo, porque, sí, claro, porque usted sabe cocina. Eso se nace con la cocina. Realmente comencé desde casa. Mi mamá, mi abuela, muchas de las cosas que yo aprendí vienen de ellas, pero sin ella enseñármelas. Yo siempre atento, sí, señor, a lo que ellas hacían, a los sabores, a los aromas. De hecho, yo cocino muy parecido a mi familia. Qué bueno. Porque me gusta devolverme al pasado, me gusta devolver esos sabores que nos quedan como herencia. Claro que sí, eso es muy bonito. Cuando nosotros nos vamos acordando poco a poco de lo que estamos, de preparamos, y tenemos esa memoria sensitiva, sí, de atrás, que dice uno, oiga, así preparaba mi abuela, así preparaba la, sí, tía. Y eso es lo que mejor vende uno. Sí, yo creo que una de las mayores bendiciones ha sido esa, que mi familia ha sido muy amante a la gastronomía. Claro, y cuando se ha comido en la casa, que se come abundante, sí, generalmente. Sí. Bueno, entonces aquí pusimos un poquito de aceite común y corriente. Ok. Uh-huh. La cebolla la salteamos. Media cebollita. Luego, ¿qué más le pusimos? El maíz. Debo acatar que, mira, la cebollita la podemos cortar como nosotros queramos. De verdad que ya eso es a cualquier gusto. Listo. Para que... Hay personas que les gusta como en juliana. Más, hay gente que no le gusta, sí, la cebolla, entonces... También sin cebolla. Lo ponemos sin cebolla y listo. Un poquito de ajo y puede ser el maíz y listo. Listo. Un poquito ahora, de ajo, y ahí le pusimos, ¿qué, jamoncito es eso o qué? No, ese... Ahora procedemos con la crema de leche. Listo, le paso la crema de leche. Bueno, es solamente la cebolla. Pensé que le había puesto jamón y no. No. ¿Esto lo vamos a dejar bien doradito así como nosotros o lo dejamos más bien blanco? Un poquito así blanquito porque para eso se termina de cocinar en el horno. En el horno, bueno, entonces ya voy a ir sacando estos despacio. Mire esto, qué belleza. De verdad que yo creo que ojalá todas las personas le pudiera gustar los colores. Una salsa rápida, sí, facilita. Y que podemos tener en la nevera hasta para una pasta. Claro que sí. Para los niños. Bueno, yo le voy a hacer una corrección. Esa no es una bechamel, esa es una salsa muy fina de crema de leche. Exactamente. Entonces, una súper, súper y sencilla. No tiene harina, no tiene nada. No, una salsa que... De hecho, la podemos hacer con leche de almendra también. Oh, claro. Para los niños que son alérgicos a la lactosa. Hablando de niños, cuando estén fritando, por favor, que los niños estén lejos de la... Bien alejados. De la cocina. Mejor dicho, generalmente que ellos estén lejos. Y si ellos en algún momento están dentro de la cocina, no pueden estar solitos. Tienen que estar con un adulto responsable. Eso les digo porque este programa pasa en un horario donde están los niños pendientes de esto. Entonces, los niños tienen que cocinar, que el papá y la mamá o una persona responsable esté allá con ustedes. Pero... O si no, déjenlo así solito. No se pongan afanados, no tengan prisa por aprender.
del papá y la mamá le van enseñando a uno, que fue lo que nos enseñaron a nosotros. Exactamente, todo tiene una edad, todo tiene un... Sí. Acá con el quesito le colocamos. Yo veo, que le colocó orégano, ¿sí? Sí. Listo. Realmente, en particular, lo hago porque a mí me gusta mucho el orégano. Sí. Es un producto que me gusta bastante. ¿Cuánto quesito le va a poner? ¿Ese o otro poquito? Sí, otro poquito más. Otro poquito. Yo aprovecho y le voy ayudando acá. Mientras los plátanos se van fritando. ¿Listo? Wow. El queso también es opcional, es decir, la gente... Claro. Que como hay personas que son alérgicas a la lactosa, a todo ese tema. Sí, señor. Pero es una salsa bien rápida y bien fácil. Fácil. Y súper rica. Súper, súper rica. Esta receta es súper fácil, la pueden hacer en casa, no lleva mayor cosa. Debemos recordar que le colocamos lo que nosotros queramos. También la podemos hacer de calabacín, de berenjena. Claro, delicioso, para el que no come carnes. Exactamente. O mixta. Perdón, perdón, yo hago una cosita acá. ¿Qué tal? Mm, deliciosa. Mire que todavía no tiene sal. Está neutra, pero está deliciosa. Ah, bueno, ya importante, usted sí le iba colocando de la sal. El manejo de la sal, porque como bien le dije, también tenemos carne. ¿Y la carne que usted preparó, cómo la preparó? Cuénteme. La preparé con súper sencilla, además, como le vuelvo y le digo, con todo orgánico. Sí, tenemos la carne molida. La carne molida, la coloco a que con su propia grasa se cocine. Sí. Luego le agregamos un dientico de ajo, cebollita picada y le licuamos tomate. Tres o cuatro tomates. Listo. Y listo. Mire, ya esto está casi listo, chef. Sí, está perfecta. Ah, ¿ya le podemos apagar? Sí, ya. Para que se conserve solamente con el calor que tiene la pailita. Exactamente, mire. Ella, ella va a ir allí en la lasaña. Sí, este para la lasaña. Listo. Sí. Huele, nada más. Huele ya delicioso. Huele delicioso. Bueno, luego acá. Como ya. Ah, ya va a empezar usted a... Sí, ya podemos empezar. A moldearla. A moldearla. Listo, si quiere, vámonos haciendo. Ya yo limpio acá un poquito. Vamos a necesitar esta cebolla ahorita. Sí. ¿Lo puedo reservar? Sí, eso lo reservamos. Listo. Déjeme, yo le reservo. Okay. Mire, le voy a hacer una cosa. Espéreme, traigo un plato. Ok, dígame. Voy a liberarle la tabla para que usted pueda trabajar ahí. Ahí trabajando tranquilo. Y con eso, también, eso es importante. Cuando cocinamos dos o tres personas, siempre es muy importante que nosotros tengamos el... Vayamos hablando. Exactamente. Sí, vamos hablando. Ya uno sabe hacia dónde está la persona, qué es lo que está haciendo y no hay accidentes. Exactamente. Y sobre todo hay armonía. Exactamente. Es lo más importante. Aquí le estoy dando mis vueltitas a los plátanos. Acá tenemos, chef. Primero que todo. Aquí no le agregamos casi grasas a ninguna de las preparaciones. Porque los platanitos van a chuparla. Sí, ya los platanitos tienen lo suficiente. Igual también la crema de leche tiene la grasita suficiente. Sí. Sí, señor. Primero colocamos salsita acá. Sí. Vamos colocando salsa. Empezamos con salsa. Y esto voy a tratar que se escurra. Si ustedes tienen un papel... Para escurrir, lo pueden ir escurriendo, no se preocupen. Ya tenemos que quede bien tapadito. Bien tapadito, sí, señor. Yo continúo mi trabajo acá. Y vamos colocando las tajaditas. Las tajaditas, para ir haciendo la primera capa. La primera capa de plátanos. Es muy importante también, chef, que tengan siempre de tener el horno ya precalentado para que sea mucho más rápido. Listo. Nos vamos a una pausa mientras seguimos armando aquí y ya regresamos. Amigos, continuamos acá con Johnny Aguilera, que nos está enseñando a hacer un timbal de plátano o lasaña de plátano, para que ustedes lo entiendan. Antesito, lo que habíamos puesto era un poquito de la salsa, pusimos los plátanos, aquí está
aquí está quietico en la refractaria, entonces a esa refractaria pusimos, salteamos cebolla en un poquito de aceite, y luego le pusimos crema de leche, sí señor, maíz y un poquito de orégano, pero ya el orégano es un poquito al gusto de todos. Sí, claro que sí. Todos. Y queso. Y queso, listo. Entonces, ahora ya pusimos un poquito de salsa abajo, luego pusimos las tajadas. Y ahora vamos con la carne. Ese orégano es el secreto del chef. El chef le encanta el orégano. Yo tengo un amigo también que le encanta el orégano. Lo voy a saludar porque él siempre me dice que el secreto de los italianos, eso es lo que dice él, sí, ¿no? El secreto de los italianos es el orégano. Y los amigos italianos míos van a decir, no, es así. No, bueno, yo creo que para todos tenemos gusto. Por ejemplo, yo soy partidario de que me gustaba las cosas, o sea, especies muy pocas. Y una de esas es el orégano. Sí, pero le voy a contar una cosa, lo que iba a hacer el amigo mío un día. Ajá. Y lo cogí en la mitad del camino lo cogí. Estábamos haciendo un asado con leña, precisamente hace 2 años. Y estamos haciendo nuestro asado con leña y a él que le gusta el orégano y vio una mata de orégano cuando entramos. Pero ustedes saben que por ningún motivo el ajiaco o el sancocho colombiano lleva ningún tipo de orégano ni estas especies. No. Yo cuando lo veo que él se hace loco y se me va dando la vuelta por allá, pues llevaba orégano en la mano y le iba a echar orégano. Quieto allá. Lo alcancé. Entonces ya sabe Rubén que le doy un saludo muy especial. Él no se pierde los programas. Entonces, recuerde que el sancocho no lleva orégano. Jamás. Pero mire, aquí tiene un amigo suyo que sí, la preparación que vaya a hacer él va a llevar orégano. Un día esto lo llevo a comer donde Johnny. Listo, entonces ahí colocamos. La otra capa, colocamos quesito y otra capita de plátanos. Otra capa. O sea, una capa de carne, platanitos, queso y platanitos. Exacto. Listo. Es muy importante que quede bien cubridito. Listo. Tenemos el horno previamente precalentado en muy alto, arriba y abajo. Muy alto es como 220, no más. No es que lo vayan a colocar a 350 porque si no se les quema la lasaña. Sí, claro. Listo, ahorita seguimos con otro poquito de... La última capa, solamente le voy a colocar 2 capas. Listo, sí señor. Yo continúo aquí fritando plátano porque vamos a hacer 2. Lo que más me gusta de esta lasaña o timbal, bueno, o sea, a mí me gusta decirle lasaña porque no tiene pasta, pero tiene tajadas. Hay personas que no le gusta la pasta o que son alérgicas. Entonces, las tajadas. Sí, señor. Las podemos obtener de nuestro proveedor de la misma zona. De la misma zona y orgánico. Todo. Le voy a pedir un favor. Nuevamente, dígame cómo fue que hicimos la carne. Ya lo habíamos dicho en el corte anterior, pero nuevamente, mire, teníamos la carne molida. Teníamos la carne molida, la coloqué en un sartén. ¿Escogió algún tipo de corte especial? No. No. Solamente carne molida. Usted dijo carne molida, esa que no tiene tanta grasa. Exactamente. Ni es la que sale de los desperdicios. No. De la carne molida, donde. Un consejo que yo les doy. Cuando vayan al supermercado, digan: este pedazo de carne yo lo quiero, señor. Completo. Hágame un favor completo. Ahora pártamelo y por favor, muévamelo. Porque a veces le colocan a uno la peor parte de. Claro, los pedacitos que quedaron ahí al lado. Entonces es mejor que a uno haga moler el pedazo de carne que le gusta. Si a usted le gusta el lomo fino, pues utilice el lomo fino. Exacto, es que tenemos que tener precaución. Fíjese lo que me pasó este fin de semana. Tuve un evento y había solicitado una carnicería un tipo de carne en específico. Sí, señor. Cuando estaba en el evento, resultó que no era la carne. Ay, claro. ¿Por qué? Por no estar pendiente. Exactamente. Por pero eso ya, siempre ya es usted muy no importante. Le vuelve a pasar. Ya no me vuelve a pasar ni tampoco le vuelvo a comprar. Sí, exactamente. Listo, ahora mire, le colocamos quesito. Listo. Ahora lo llevamos para el horno. Sí, ya. Lo voy llevando yo, ahí le dejo encargado para que no lo olvide. Ahí tenemos plátanos, todo. Y aquí ya el horno está bien calientico. Vamos a colocarlo. Este horno no nos da sino 250 grados centígrados. Nota que aquí estamos perfectos. Voy a bajarle un poquito porque tampoco necesitamos que se arrebate, sino que se cocine por dentro también. Exactamente. Y tenemos más o menos unos 20 minutos después. Listo, chef. Listo. Ahora vamos, ¿se acuerda que le había comentado que también tenemos para los vegetarianos? Para los vegetarianos. Los vegetarianos, y tengo un amigo que no come cebolla, entonces vamos a ponerla sin la salsa de cebolla. Vamos a ponerla sin cebolla. Pero... Listo, ya le lavo la cucharita esta. Tranquilo, ya se la lavé. Aquí está.
Okay. Yo sabía que usted necesitaba una cucharita. Pero colocamos un poco de crema de leche como base. Vamos a colocar crema de leche. No tiene cebollita. No tiene y eso cebolla. Es el gusto de cada uno. Exactamente. Esta salsita que nos quedó acá. Esa se la... Se podía haber puesto dentro de la lasaña o si no, cuando la cortamos, la colocamos. Exacto. Bien sea abajo o bien sea arriba y nos va a decorar y nos va a dar el sabor. Y la gente va a decir, oiga, esto tiene este tipo de salsa. Entonces, igual, ahí colocamos cremita de leche. Las tajadas. Las tajaditas. Si quiere, me ayuda, chef, con ¿sí? Los champiñones. Champiñones. ¿Cómo le corto los champiñones? En juliana. Julianitas. Sí. Bueno, generalmente este corte tiene otro nombre, ¿no? Sí. Es chip, porque es que les voy a tratar de decir... O dutzeles. Dutzeles es cuando ya lo salteamos. Sí, exactamente. Porque de pronto ustedes ven un libro de cocina y dicen champiñones en dutzeles. Entonces es este tipo de corte. Salteo de mantequilla. Ahí lo voy cortando despacito. Miren que yo... Ustedes nunca me ven cortar aquí con afán. Porque en definitivo... esto no lo vamos a saltear. No. Yo no tengo afán. Yo tengo... que terminar siempre lo que estoy preparando. Y si lo hago con mucho afán, es posible que me pueda cortar un dedo. Exactamente. Y no voy a terminar y las preparación. Cosas a veces con afán no salen bien. Exactamente. Solamente nosotros que ya conocemos cómo es la comida en los restaurantes, a veces tenemos el servicio completo, full. Y nos ya, toca a veces ya rápido, nos toca, ¿no? Rápido, pero ya sabemos manejar más o menos. Sí. Pero miren, ustedes en la casa cogen con tranquilidad o compran los champiñones ya listos y no hay ningún problema. Bueno, eso no le va a quitar... Exacto, se compran una botellita de vino con los amigos, preparan el timbal de plátano. Además que es súper fácil. Sí. Miren, lo va muy bonito. Yo creo que un par más. No se preocupen si luce un poquito oscuro el champiñón, que no esté negro. Exacto. Él todavía está bueno. Lo que pasa es que es un producto que se pardea mucho, o sea, se oscurece mucho, muy rápido. ¿Me permite el queso, chef? Sí, señor, con mucho gusto. Seamos generosos, colocámosle este otro. Ok, ahorita le colocamos en la última capita. Ah, bueno, colocamos otro, entonces sigo en mi trabajo. Sí. Yo ya pensando que ya había terminado. Champiñoncitos. Entonces, allí colocamos crema de leche. Crema de leche. Plátano. Champiñones. Plátano y champiñones pueden ser bien sea salteados o pueden ser así. A mí me gusta así porque así se cocina mejor. Así. Claro, y van soltando, ¿no? Sí, claro. Me gusta mucho mejor así porque así se impregna más el sabor. Y sabe un poquito más a champiñón, más... Sí, señor, va quedando más rico, ¿no? Sí. Permítame a tomar un poquito de agua. Bueno, acá seguimos. Le colocamos la última capa de tajadas. Y bueno, aquí sí vamos a ser lo suficiente generosos con los champiñones. Como les dije, pueden ser salteados también los podemos hacer, queda lo suficientemente rica, los podemos saltear con ajo, cilantro o como queramos. En este caso, pues, a mí me gusta así, pero la cocina tiene muchos gustos. Podemos hacerlo al gusto de nosotros, de la abuelita, como queramos. En la cocina podemos variar. Sí. Vamos a dejar, como vamos a hacer una ensaladita, oh. Yo quiero que guardemos, reservemos estos champiñones. Listo. Y ahora... Otro quesito. Okay. El quesito que es el que nos va a gratinar. Exactamente. Voy a quitarle esta tabla. Le colocamos un poquito de crema de leche. Sí, señor. Para que... No importa en el orden que se la ponga, porque ya cuando esté en el horno ya... Ya lo importante es que tengamos las capas y cuando cortemos se va a ver lindo. Exactamente. Sí, señor. Y pues aquí podemos ser un poco más generosos con el queso. Va quedando muy linda. Vean estos colores. Y además que todos estos productos son orgánicos.
Y productos de la zona. Productos de la zona. Eso es definitivo. No hay nada mejor que eso. Y ahora al horno también. Al horno. Yo ya me voy para el horno. Voy a coger un trapito acá. Y aquí pueden ya ir mirando un poquito si hay acercamiento. Miren que la primera lasaña, que es la de carne. ¡Qué belleza! Va quedando muy linda. Siempre, listo, aquí vamos. Siempre con mucha precaución en el horno porque a veces nos podemos quemar. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Listo. Amigos, ya continuamos aquí. ¿Y con qué vamos a seguir, Johnny? Bueno, chef, ahora vamos a seguir con una ensalada. Es como una ensalada como para compartir con amigos, un buen vino, un compartir. Sí, un compartir, sí. Listo. Bueno. ¿Qué ingredientes lleva la ensalada? Le vamos a colocar lechuga, pero pues hay que lavarla y lavarla muy bien. Sí, señor. Siempre, así sea orgánica, tenemos que cerciorarnos de que sea que esté bien lavada. Claro, esta es hidropónica, pero sin embargo pueden ir animalitos ahí. Sí, entonces la vamos a lavar. Sí. Lechuga, ¿qué más le vamos a colocar? Le vamos a colocar lechuga, jamón serrano. Sí, señor. Cebolla morada, tomate cherry y aceitunas rellenas de pimentón. Oh, rico, muy rico. Son bastante. Y un aderezo que está hecho a base de albahaca. De albahaca. Albahaca, ajo y aceite. Sí, la albahaca es muy buena para la salud, ¿sabía usted? La albahaca es un desinfectante natural. Cuando uno tiene problemas de hormiguitas y todo, pone una matica de albahaca en la esquina de la cocina y ella se va niendo. Y recuerde, la albahaca hay que tenerle cuidado porque la albahaca es de clima cálido. Entonces, cuando lo metemos a la nevera, como resultó acá, que nos trajeron acá, y quiero que vean acá, nos lo trajeron, nos lo pusieron en la nevera y se alcanza a quemar. Entonces, es mejor dejarla que esté un poquito caliente. O sea, que esté al clima, para que no le afecte tanto el frío. Aparte que también aporta un olor impresionante. Uy, un sabor a la delicioso, cocina. Sí, señor. Pues yo, mire, yo la lechuga realmente la corto con las manos, porque si la corto con el cuchillo se oxida mucho más rápido. Sí, entonces se desenegrea un poquito más rápido. Me gusta. ¿Estos panes, qué vamos a hacer con estos panes? Ah, esos panes son para acompañar las lasañas. La lasaña, pero bueno, a mí se me ocurrió una cosa. Ajá. Vamos a hacer una cosa, me le voy a cambiar la receta. Usted sabe que yo soy bueno cambiando recetas. Entonces, quiero que con la misma ensalada, exactamente los mismos ingredientes que tenemos en la ensalada, cojamos un pancito de este, vamos a coger este de abajo, que este veo que es un multicereal, y hagamos un sándwich. Resulta que los niños, claro, los niños generalmente no les gusta comerse la ensalada, incluso algunos adultos. Exacto. Pero si yo le pongo a un niño un sándwich, él seguro que se lo come. Entonces aprovechemos. Voy a buscar un cuchillo de sierra que yo tengo por allí. A ver, yo no me acuerdo dónde lo puse. Creo que está allí. Y hacemos su ensalada. Ok. Y adicional a eso de hacer su ensalada, hacemos nuestro sándwich. Y se va a dar cuenta que sí, los niños nos van a decir después, ahora yo sí quiero más sándwich. Y es una forma fácil de que ellos se coman la ensaladita. Sí, sería una muy buena idea, porque eso sí es una lucha con los niños para las ensaladas. Entonces vamos a cortar el pancito acá. Cuchillito de sierra. Sabía que ese pan está hecho solamente con masa madre, no lleva levadura. No lleva levadura, no, bueno. No tiene levadura, tiene granos. El que no tenga masa madre, el que sea masa madre es una masa que se tiene desde mucho antes, se tiene organizadita, y esta bendita masa lo que hace es, uno adicionamos la otra, el resto de la masa, y ella nos leuda nos leuda solita. Entonces vale la pena. Voy a traerme un plato que siempre tengo acá, plato grandote para poner el sándwich ahí, porque no estábamos preparados para el sándwich. Es que a mí siempre me encanta. Voy a cortarlo total y ahorita ya lo ponemos. Voy a hacer. Bien.
si quiere le lavo un poco más de lechuga. Voy a ir lavando la lechuga, sí señor, y vamos a poner los mismos ingredientes y miramos a ver cómo vamos. Vamos a ver qué tal queda, vamos a ver qué deciden los televidentes, si les gusta más la ensalada o le gusta más... Más el sándwich. El sándwich. Y como hablamos antes, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en el horno en este momento? ¿Qué fue lo que hicimos con anticipación? Una lasaña vegetariana. Y la de plátano. Y la de plátano, la de con carne y la otra que es con champiñones, vegetariana. Listo. Porque para todos hay. Entonces fritamos nosotros los plátanos. Los plátanos, hicimos la salsita blanca. ¿Cómo hicimos la salsa? La salsa blanca le doramos un poco de cebolla morada. Sí, señor. Le colocamos maíz, en mi caso le coloqué orégano, porque como le dije que me gustaba. Y luego se la agregamos al refractario. Sí. Le agregamos la carnecita también, la carnecita, queso. La carnecita, queso, hicimos dos capas. Listo, mira, aquí le estoy colocando también los mismos ingredientes que usted tiene allá. No le voy a hacer trampa. Porque si no dice, ah, sí, claro, usted quedó más rico el suyo, pero porque le agregó tal cosa. Generalmente las señoras me dicen así porque me gusta ponerme con ellas, me gusta cocinar con ellas, pero me gusta aprender. Sí. Entonces, le digo, ¿cuál quedó más rico? Así sea el de ellas que haya quedado más rico, pero siempre les digo, ah, el mío, ¿no es cierto? Claro. Y ellas se ríen. No, chef, el mío. En secreto, pero... Cada quien defiende su plato. Pero no se atreven a decirlo tan fuerte, tan duro. Vamos a colocarle aquí tomatico, vi que le colocó maíz, cebolla. Acá le dejo jamón serrano. Sí, señor, le colocamos el jamoncito serrano. También podríamos colocarle un poquito de la vinagreta al pan, pero se la vamos a colocar encima. Vamos a colocarle estos cortecitos de cebolla. Está hermosa ese color de esa cebolla. Creo que la cocina son colores y son colores maravillosos. Sí. Bueno, para los que nos gusta, porque si, hay personas que pues no les gusta cocinar, pero pues sí saben de una buena comida. Sí, señor, saben comer muy bien. Saben comer no muy cocinan, bien. Pero sí saben comer muy bien. Ok. Listo, mire que ahí okay. Cómo vamos colocando. Hagamos ¿aceitunita? Aceitunita, sí, señor. Y ayúdeme a colocarle la aceitunita, que ya me ganó usted. Pues es por ocurrírseme de último momento. No, pero si estaba que es muy buena idea, se ve bastante chévere. Listo, mire, voy a colocar el jamón serrano así. Lo venden ya en todos los supermercados. Sí. El jamoncito. Para que se me vea bien bonita, coloquemos otro pedacito de tomate aquí encima. Mire que tenemos un plato ahí ya. Qué hermoso. Ya tiene aderezo, ¿no le va a colocar? Sí, señor. Y el suyo también. Listo. Este es el que es de albahaca. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se preparó este? ¿Cómo lo hice? Primero deshojé las albahacas. Sí, señor. Porque es muy importante que sepan, la gente solamente lleva la hojita, no lleva el tallo, porque pues... El tallo amarga un poquito. Como usted sabe que lo amarga. Aceitico de oliva, ajito y un poquito de maní. Y un poquito de maní. Pero... No todos le podemos colocar maní porque hay muchas personas que... Son alérgicas. Son alérgicas al maní. Entonces, pues solamente con ajito está bien. Y si también no quieren ajo, también queda perfecto. Voy a hacer un poquito... De estos chefs que son como medio chiflados que le untan al plato, ya le unté al plato también. Y es una obra de arte. Mire, ya vamos dejando nuestro primer plato, un plato que lo convertimos en dos. La ensaladita la convertimos en un sándwich. Los televidentes son los que van a... A dar su veredicto, sí, su señor. Su veredicto. Acá si quiere me deja este pan un momento para sí, señor. Cortarlo también, darle otro uso. Ah, el que vamos a organizar de una vez. Para lo que lo había traído, lo que pasa es que usted me ganó. Pero quedó muy bonito su sándwich. Es que yo soy bueno para cambiar las recetas. Eso es parte de lo que tenemos nosotros los cocineros que hacer. Sí. Es siempre ir innovando. Innovando. Para que le demos el gusto, digamos, en ese caso lo que yo le digo a los niños. Sí, porque realmente son los que a veces nos ponen las cuestiones mucho más difícil. Sí, señor. Mira, acá está. Bueno, voy a ir revisando un poquito sí. En el horno a ver cómo va todo esto, que va muy bien. Sí, señor, va supremamente bien. Uy, chef, ya esto está doradito, bien lindo. ¿Listo? Voy a apagar el horno para que no se nos queme. Y simplemente con el calor residual que queda del horno,
Yo no sé si lo alcanzaron a ver ustedes, televidentes, mírenlo acá. ¡Qué belleza! Quede ahí calientica para el momento que ahorita vamos a servir. Está divina esta. Entonces dejémosla ahí un poquito. Bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Ya tenemos el pan de la lasaña. Sí, la manzanita se me había olvidado, es muy importante para la ensalada. Ah, para la ensalada. Ah, listo. Sí. No se preocupe que aquí no estamos haciendo ninguna contaminación porque es el mismo producto que estamos utilizando. Igual, colóquemele a mi sándwich, colóquele las manzanitas y con eso van a decir si quedó moritas. Sí, señor. Voy a ir retirando un poco esto para que vayamos limpiando y organizando, que eso también es y muy importante. Y falta algo muy importante, chef, el postre. Sí, el orden. Yo sí quisiera saber qué ponerle. Un detalle de fina coquetería a esa ensalada y a ese sándwich. La albahaca que le aporta un colorcito y un olorcito muy bonito. Muy, muy rico. Ahorita me dijo que también vamos a hacer postre. Sí. ¿Sabes que siempre vengo con una sorpresa de postre? Sí, señor. Qué bueno. Muchas gracias. Voy a colocarla aquí a un lado. Y esta voy a colocarla aquí a un ladito también. Listo. Nosotros quedamos aquí, terminando el sándwich, la ensalada y ya regresamos. Ok, vale, está bien. Bueno, queridos televidentes, ya estamos aquí con Johnny terminando las preparaciones. En este momento él acaba de colocar un poquito de aceite. Un poquito de aceite es para, como le dije, para hacer el postre sorpresa. El postre sorpresa. Eso es mango, son pedacitos de mango. Pedacitos de mango. Wow. Para las personas que no deseen freírlo con aceite, puede ser con mantequilla también. Mantequilla, margarina. Funciona también. Cualquiera de las dos. Funciona. Sí, alguien me preguntaba ahorita y decía que esta ensaladita quedaría muy bonita colocándole frutos secos, muy rica, hasta huevos de codorniz. También. Entonces, es lo que ustedes tengan en la casa, pueden aprovecharlo, claro que sí. Bueno, me voy a ir al horno a traer las preparaciones que tenemos allá mientras usted flamea su mango. Acabamos, le colocamos un claro poco de más dos cucharadas. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a sacar primero la que tiene esta refractaria que es de aluminio. La voy a poner por acá. Y dejó un poquito el horno abierto para que se me tempere un poquito la de vidrio. Si saco la de vidrio y hay mucho frío en el ambiente, es fácil de que se me reviente. Se puede partir. Entonces aquí ya la dejé temperar un poquito y la llevo para allá. Entonces ya es más difícil que se me parta, que se me explote. Creo que no se me va a explotar. No, no creo. No, ya no. Aquí está. Mire, le estoy caramelizando el mango. Está caramelizando el mango. Eso quiere decir, caramelizar quiere decir que simplemente los azúcares que tiene el mango se van a convertir en más oscuritos. Poquito de canela. Va a dar sabor. Sí. Y va a dar color. Un poquito de canela. A mí particularmente me gusta con brandy. Sí. Saltearlo un poco con brandy, pero no. Exacto, pero en este caso lo vamos a dejar así. Porque puede servir para los niños también. Sí, exacto. Entonces no le vamos a colocar ningún tipo de licor porque no le vamos a poner que los niños empiecen desde chiquitos a coger el gusto por ese tipo de cosas. Si quiere, me ayuda con un poco del helado para. Listo, voy a traerle el helado. Lo habíamos dejado por aquí. Mire, no lo sacamos de la nevera porque lo estábamos dejando también que temperara un poquito porque el congelador viene bastante, bastante, bastante fuerte. Bastante, ¿cómo se llama? Bastante congelado. Entonces podemos hacer dos cosas, sacarlo con la cuchara. Aprovechemos y saquémoslo con la cuchara, que es lo que tiene toda la gente allá en la casa. Exacto. Listo. Y aquí esta copita va. Ustedes se han dado cuenta que nosotros no tenemos tantas copas porque siempre queremos que ustedes se den cuenta que con la misma copa podemos hacer muchas preparaciones. Darle mucha utilidad a las cosas. Darle utilidad a las cosas. Yo creo que es una de las cosas que todos debemos aprender a trabajar con lo que tenemos. Y claro, si tienen la posibilidad de conseguir unos platos más bonitos, pues lo pueden hacer, pero con los platos sencillos que tenemos en la casa podemos organizarlo. Bueno, lo más importante es que le pongamos amor. Si le ponemos amor, todo está bien. Total. Cuando le ponemos amor a las preparaciones, si quieren le sigo yo haciendo allá para que usted corte su lasaña. Ah, bueno, listo. Listo.
usted me dice que caramelizadito. Caramelizadito, exacto. Listo. Ustedes no tienen que hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Ustedes cogen su cucharita con toda tranquilidad, le van dando vuelta. Aquí le pusimos solamente el mango, un poquito de aceite y no más. Y no más. No más, listo. Luego que ya esté caramelizado, ¿qué le agregamos acá? Luego que esté caramelizado, se lo agregamos al helado. Al helado. Y, la mantequilla de maní le vamos a agregar. Ah, exactamente, la mantequilla de maní se la colocamos allá. Allá, para que ella nos vaya dando un poquito de, ojo, sabor. La mantequilla de maní es opcional porque... Y averigüen, porque hay personas que son alérgicas a la mantequilla de maní. Y es muy peligroso cuando las personas son alérgicas. Vaya quedando muy bonito. Voy a agregarle un poquitico. Mira esta belleza, chef. Esto está... divino. Divino. Ahora ya le estoy colocando un poquito de mantequilla de maní. Así como me... ¡wow! Preciosa, mírela. Preciosa. Acá le podemos poner estos tomaticos que están hermosos. Sí, darle un poquito de color para que los niños digan, yo quiero comer eso. Sí. Generalmente el tomatico sí es una de las cosas que a los niños les gusta. Sí, les gusta bastante. Bueno, y... Johnny, ¿cómo lo encontramos? Un poquito de pesto ese que teníamos. ¿Cómo lo encontramos ustedes en redes sociales para que la gente lo pueda contratar para sus eventos sociales? Bueno, mis redes sociales son, por Instagram son @chef_Johnny_Aguilera. Por el Facebook estoy como Chef Johnny Aguilera. Y pues mis números de contactos que son 312-272-6978. Por allí me pueden encontrar para los eventos. También me pueden encontrar en Mandioca, Cocina y Cultura, que está ubicado en Tabio, que es donde trabajo como chef también, pero... Es un restaurante donde cocina muy rico. Cocinamos todo orgánico. Yo he tenido la oportunidad de ir. Sé que algunos de nuestros... De nuestros televidentes también han ido y han disfrutado. Realmente es muy rico. Me pueden conseguir por allí. Siempre estoy en Mandioca o estoy en los eventos. Me pueden llamar y bueno. ¿Cómo se nota que yo soy uno de esos chefs gorditos, de los que les gusta comer mucho? Por eso le coloqué bastante. Sí. ¿Cómo más va a colocar usted? Yo busco siempre como la manera de ponerlo creativo como para los niños. Sí, señor. Llamar mucho más la atención de los niños. Les estamos diciendo a los niños, coman manguito, coman frutas, coman un poquito de helado, les estamos dando el gusto también para que ellos puedan hacerlo. Mire, podemos aprovechar. ¿Y un poquito de canela o no, cabrón? Mírelo cómo va quedando divino. Sí, señor. Acá tienen. Bueno, como puede ver, chef, acá también está la salsita que hicimos primero. Sí, sí. Se la pueden, eso siempre es opcional. Se lo podemos agregar a la preparación para los que les guste mucho más la crema. Claro. También la tenemos para el pan. El pan lo tenemos acá. Pues lo podemos utilizar con el pesto también para acompañar. Puede ser con la... con la salsita que hicimos primero. Sí, señor. Y bueno, acá tenemos la otra lasaña. Sí, vamos a dejar las lasañas acá para que se vean lindas, divinas están estas lasañas. Y le colocamos estos tomáticos acá para que le toque. Siempre nos... Mire que para una fiesta, para un día especial, podemos colocar esto y cocinando con la familia. Cocinando con los amigos, queda muy bonito. Queda muy bonito, aparte que es bastante rápido, como pudieron ver, usted vio que no se necesita mayor cosa. Usted hizo otra preparación como un sándwich, bastante fácil y sencillo y más creativo para los niños. Todo fue rápido, no lleva mayor cosa y todo también es a cuestiones de gusto. Algunas personas les podemos quitar una cosa, por ejemplo, los que son alérgicos a la lactosa, con aceite de almendra también. Claro. Con leche de almendra, o sea, claro. Todo. Estamos consumiendo fresco. Sí. Estamos consumiendo local. Sabemos que nos va a servir para todos. Los vecinos, los cultivadores vienen, consumen en la ciudad y nosotros consumimos todos los productos. Todos nos beneficiamos. De ellos. Todos nos beneficiamos. Yo creo que es muy importante que rescatemos eso y es hora de que lo hagamos. Dejemos de comprar menos cosas procesadas y más compremos en los campos, que miren, pueden salir cosas hermosas, deliciosas y mucho más saludables. Claro que en sí. Este momento que está el planeta un poco más crítico. Sí, no vamos a desperdiciar. Tenemos la lasaña de carne, la vegetariana, que tenemos los mismos ingredientes, simplemente no le vamos a colocar las carnes, la ensalada, que también la convertimos en sándwich, y el postre delicioso. El pan de varios granos en los cuales vamos a acompañar la lasaña o todo el producto como tal. Bueno, queridos televidentes, muchísimas gracias. Es
Un placer tenerlo a usted, igual, de verdad, Joan, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y aquí lo seguimos esperando, bueno, a que claro nos deleite que sí, con esta comida tan deliciosa. A ustedes muchas gracias, nos vemos en una nueva oportunidad.